Good evening, just one second, please. All right, good evening. Sorry. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches. ¿Sí escuchan mi audio? Sí, sí. Sí. Ok, muchas gracias. Sí, bueno. Se escucha. Bueno, bienvenidos, mucho gusto. Perdón ahí por los inconvenientes técnicos, pero ya solventamos. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Ok, qué bueno. Bueno, es un gusto para mí. Me presento, soy Blanca Portillo. Voy a estar a cargo de este curso de principiantes 1. Para empezar, vamos a comenzar tranquilos en español y vamos a hacer todo lo, las explicaciones necesarias del curso, ¿verdad? Y las solicitudes que se hacen por parte del programa, para que podamos llevar, pues, este módulo de la mejor manera posible. Así que voy a comenzar por compartirles la pantalla y que ustedes puedan ver la presentación. Déjenme solo un segundito que en busca de este background estaba ahorita. Veamos. Acá. Bueno, eso sería nuestra primera sesión, ¿verdad? De... Si pueden ver la pantalla, me indican, por favor. Sí, ya se puede ver. Ok, muy bien, muchas gracias. Ok, bienvenidos. Estamos en este nuevo curso. Vamos a iniciar, como les decía, mi nombre es Blanca Portillo. Estos son algunos de los lineamientos, pues los vamos a decir en español y si tienen alguna duda, pues no duden en interrumpir o en consultar, ¿verdad? Espero que ya se hayan familiarizado con la plataforma de los ejercicios, del manual que vamos a tener como recurso de apoyo para ir repasando los ejercicios y así poder llevar quizás de mejor manera este módulo 1 que, como ustedes ya saben, es principiante. Por lo tanto, los ejercicios y las actividades están adecuadas a su nivel. No duden si tienen alguna pregunta, alguna consulta o algo que aún no les quede claro. Veamos. Esta es mi información personal. Pues aquí, resumido, ¿verdad?
Soy licenciada en idioma inglés, graduada de la Universidad Tecnológica. Soy alumna de programa de intercambio cultural, sponsor o patrocinado por la Embajada de los Estados Unidos. Estuve en ese programa de excelencia de teachers en los Estados Unidos. Experiencia laboral, pues mi experiencia laboral más reciente, todo lo que va del año he estado impartiendo las clases en inglés corporativo, pero pues tengo más de 20 años de experiencia y los últimos 12 años para un programa empresarial llamado Superate. Estos son algunos de los de la formación y experiencia laboral. Si tienen alguna pregunta, pues ustedes pueden hacerla. Igual, los requerimientos para estar en la sesión o en la videoconferencia, creo que ya se lo recalcaban varias veces en inglés corporativo, tener su nombre completo en la plataforma de Zoom, importante por cualquier caso, ¿verdad?, que se pueda dar, debido a que también nuestros técnicos pueden estar ingresando para corroborar sus datos y todo eso. También tener a la, bueno, en el caso de ser oyente, tener la palabra oyente luego de su nombre, tener cámara encendida durante la sesión, minimizar el sonido ambiente lo más posible. Creo que en gran parte nuestro aprendizaje depende del enfoque que nosotros tengamos, de qué tan concentrados estemos en las actividades que estamos realizando. Si escuchan un poquito de ruido, porque igual acá en mi ciudad sigue lloviendo. Así que ya vamos a ir pues familiarizándonos dónde estamos cada uno de nosotros para saber, pues en este caso pues no se puede hacer mucho, ¿verdad? Pero sí podemos buscar un lugar apropiado, tener nuestro cuaderno, tener nuestro manual en la medida de lo posible impreso, para que puedan ir tomando nota, puedan ir copiando, escribiendo sus propios ejemplos y todo esto. La participación, pues sí, se requiere que sea una participación activa. Sé que ahorita yo estoy hablando nada más yo, pero no es el objetivo, ¿verdad? El objetivo en una clase para aprender a hablar un idioma es que como participantes hablemos. O sea, no se espera en ninguna manera, en ningún momento que se hable perfecto, pero por lo menos que se intente, que se digan los ejemplos, que se lean instrucciones, que se haga el esfuerzo por decir la más mínima oración para que al cabo de pues, un tiempo ya podamos unir todas estas ideas y ya poder ir expresándonos mejor. Eso en cuanto a los requerimientos, importante tener la cámara encendida, y la participación, sobre todo, ¿verdad? Estar, pues, pendiente de lo que se está desarrollando en la sesión. ¿Ok? Eso en cuanto a la asistencia debe ser el 100% de las clases. La asistencia no solamente se debe tomar el estar presente, sino también cumplir con la clase completa. Y, pues, se requiere que estemos las 2 horas que dure la clase, ¿verdad? Y en aquellas reuniones donde se requiera pues un poquito más de nuestro tiempo, igual quedarnos los 10 minutos que requiere el programa de esa forma. La asistencia se tomará en 3 ocasiones, pues al inicio, en medio y ya para finalizar la clase, que son los tiempos aproximados. Ahorita creo que ya estamos un poquito tarde para la primera asistencia, ya la vamos a tomar. Al escuchar su nombre debe decir presente. Por cuestiones de seguridad y por cuestiones de reglamento no proyecto la asistencia en la pantalla, pero igual yo tengo acá su cuadro de asistencias. Y las sesiones, sí, one on one, eso es 10 minutos por participante. Se debe quedar un participante a la vez, o sea, hoy se queda el participante número 1 de la lista, mañana el número 2 y así sucesivamente. 10 minutos para poder aclarar dudas y cualquier situación que pues amerite algún repaso,
o algo que no tenga tan claro durante la sesión, ¿verdad? En cuanto a esto, déjenme, voy a dejar de compartir la pantalla para verificar la asistencia. ¿Estamos bien hasta acá? ¿O hay alguien que quiera decirnos algo o algo que quieran preguntar? ¿Vamos bien? Todo claro hasta el momento. Perfecto, gracias. Importantísimo su feedback. A ver, vamos a... Ok, la primera persona que tengo en el listado es Alexander Vladimir, ¿eso correcto? Alexander Vladimir Mendoza. No nos encuentra con nosotros. ¿No? Bueno, entonces en este caso sería una ausencia, ¿verdad? Estamos un poquito complicado esto. Ok. La segunda persona sería Andrea Cimey Callejas. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios. Ok, un gusto. Por aquí. Ok, gracias, bienvenida. Igual. Gracias. Muchas gracias. Ok, Andrea se estaría presente. Ok, Andrea. Ok. La siguiente persona sería Benjamín Isaí. Benjamín. ¿No está por acá Benjamín? ¿No? Bueno. Ok. Brenda Janet. ¿Y se encuentra Brenda? Creo que algunas personas, Benjamín Carrillo aún está conectándose, Ernesto igual. Espero que podamos resolver estas situaciones lo más pronto posible. Por ahí vi a Benjamín, solo que no lo escucho. Ok. Brenda ya se conectó. Hola Brenda, buenas noches. Buenas noches. Es que el audio aún no la ha conectado. Ok. Veamos. Por ahí estaba Brenda, ¿verdad? Ok. Briseida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo acá, estás? Presente ya. Gracias a Dios, todo bien. Muy bien, bienvenida. Por acá, gracias. Gracias. Sí, veo a Brenda que se tenía problemas. Muchas gracias, Brenda. Ya le podemos leer por ahí. Esperamos que pueda conectar su audio igual para poderle escuchar. Ok. Ok. Veamos. Briseida, ¿verdad? Ok. Carlos Daniel. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches. Mucho gusto. Muchas gracias. Igualmente. Ok. All right. Luego tenemos a César Ernesto. Presente. Ok, bienvenido. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Veamos. Luego de César tenemos a Douglas. Douglas Ernesto Morales. Presente. Ok, muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Douglas Morales. Ok, luego de Douglas tenemos a Ernesto Batres. Ernesto.
Okay, Ernesto, Ernesto. Vamos a contestar Ernesto. Porque no se ha conectado aún Ernesto. Ok, veamos acá en el chat. Está. Ok, solamente Brenda. Veamos. Ok, Esmeralda y Estela. Esmeralda, no está. Estela, tampoco. Hola, yo. Hola. Estela. Sí. Estela Beatriz Durán. Ok. Sí. Muchas gracias. Ok. Estela Beatriz Durán. Ivonne. Zoraida. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Ok. All right. Veamos, después tenemos a. Ok. Ivonne Zoraida no está, sí. Buenas noches, sí, sí. Ah, sí, soy. Usted, perdón, perdón, perdón. Sí. Juan Cristóbal. Presente. Ok, bienvenido, Juan Cristóbal. Gracias. Okay. Juan Cristóbal. Okay, es un poco complicado. Katia Alessandra. Aquí. Okay, bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches. Okay. Luego tenemos a Mario Ernesto. Presente, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Okay. Y luego tenemos a Mayra. Hola, buenas noches, por aquí Mayra, presente. Lizeth, buenas noches, bienvenida. Gracias. Ok. Muy bien. Odalis de María Rivera. Presente, buenas noches. Ok, muchas gracias. Odalis, ¿verdad? Creo que me salté a alguien. Déjenme ver. Miguel Alexander Carpio. No. Ramón Antonio. Ramón Antonio, igual no está. Jennifer Ivania. Tampoco. Okay. Presente, me acabo de conectar. Ah, perdón, bienvenida, buenas noches. Gracias, y disculpe la tardanza, pero tenía problemas de conexión. Ok, tranquilo. No se preocupe. Bueno. Okay, ¿hay alguien que no haya mencionado? ¿Alguien que esté en la reunión que no lo hayamos mencionado? ¿No? Estamos bien. Ok, perfecto. Bueno. Vamos a ver. Vamos a ir solventando estas pequeñas situaciones con la plataforma. Déjenme volver a compartir la pantalla de lo que estábamos conversando. Pues estas eran las, como las reglas generales, ¿verdad? Del curso. Pues lo que les comentaba, que a partir desde la primera clase van a haber sesiones one on one, las sesiones con cada uno de ustedes de 10 minutos. Posterior al horario que finalice la clase, nos quedamos 10 minutos con la primera persona. En este caso creo que sería Brenda, ¿ok? Y así les vamos a ir. Les voy a poner el horario, para, o la fecha más bien dicho, de cuando a ustedes les corresponda quedarse a la sesión. ¿Ok? Veamos.
Bueno, aquí están algunas otras indicaciones. Tareas y evaluaciones. Es necesario obtener un promedio del 80% en promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas. Esta fecha no coincide, déjenme ver aquí. Un misunderstanding acá, déjenme corregir esto. Estas fechas no. Las vamos a actualizar, que sería de acuerdo. Vamos a verificar las fechas de la plataforma de acuerdo a las tareas y el midterm. ¿Qué sucede? Ya pudieron revisar la plataforma, se dieron cuenta en qué fechas terminan las evaluaciones, que es un midterm, que es como el examen de mediado de curso, y el final exam. Y tienen que estar pendientes de esa fecha, igual yo se las voy a estar recordando. Y el manual, que puede ser descargado desde la plataforma. Ustedes si han podido ingresar a la plataforma, ahí está un apartado donde está el manual. Y ustedes pueden descargar el PDF, que sería lo ideal, ¿verdad? Para que lo puedan tener obviamente disponible. Las sesiones obviamente son en la plataforma de Zoom, que es la que estamos utilizando ahorita para podernos conectar. Se les pide, pues, de favor, ¿verdad?, tener el botón de silencio, que es el mute. Está justo en el micrófono, ¿verdad?, que tienen que tener apagado el micrófono para que no haya interferencia a la hora de que los compañeros o alguien esté dando una participación. Luego, lo de la cámara, el chat, que se debe hacer uso de él para saludar, good evening, hello, how are you, o escribir ejemplos de lo que se esté estudiando. Los breakout rooms, que son la opción para hacer como grupos de trabajo, para discutir, para practicar, para crear algunos ejemplos o para hacer trabajo en equipo, ¿verdad?, de grupos más pequeños que no sean, que requieren estar todos los participantes de la clase. Y el botón de ask for help, de pedir ayuda. Estas son prácticamente las opciones de Zoom. Ustedes también tienen ahí varias otras opciones que poco a poco las vamos a ir descubriendo, ¿verdad? Obviamente las más comunes son el chat, el micrófono, el video y las de anotaciones, que creo que en este caso igual solamente lo puedo usar yo por el momento, ¿verdad? Pero igual después, si es necesario, yo igual se los hago saber. ¿Ok? ¿Vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran? Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Vaya. Bueno, antes de iniciar, a ver, ¿no?, ponernos más cómodos, veamos. Escriban en el chat su nombre y cómo les gusta que le llamen. Like, my name is Blanca Portillo. Please call me Blanca, or please call me Miss Portillo. O sea, a mí igual me pueden llamar teacher, Miss Portillo, Blanca. I have no problems, pero ustedes cuéntenos en el chat. My name is, escriben su nombre completo. Please call me, como le gusta que le llame. Vamos a ver a Daniel. Dani, dinos un ejemplo. Ajá. Ok, ya llegaron algunos mensajes por acá antes que Daniel nos diera su ejemplo. Yes, my name is. Ajá, vamos a leer. Veamos, por acá se nos presentó. My name is Andrea Simei Callejas Martínez. Please call me Alessandra. No. Alessandra es alguien más. Sí. Ay, no. Ok, solo que Andrea no nos dijo cómo quiere que la llamemos.
Okay. Andrea, how do we call you? Andrea. Simei. Simei. Interesting. Mm-hmm. All right. My name is Andrea Simei Callejas Martinez. Please call me Simei. That's an interesting name. My name is Alessandra. Please call me Alessandra. Yes. My name is Carlos Daniel Alvarado. Please call me Daniel. Ajá, ¿cómo quieren que le llamemos? My name is Mayra Hernández. Please call me Mayra. Ajá, call me. Right, my name is Mario López. Please call me Mario. Ajá, my name is Douglas Ernesto Morales Chávez. Please call me Douglas. My name is Briseida. Please call me Briseida. My name is Jennifer Aguilar. Please call me Jenny. Uh-huh. My name is Juan Cristobal. Please call me Juan Cristobal. Nice. All right. My name is Mario Lopez. Please call me Mario. Please call me Douglas Morales. Okay. Call me Daniel. My name is Odalis de Maria Rivera Barona. Please call me Odalis. Call me Mayra. All right. Okay. Nice. All right, así vamos a ir entrando en este mundo de hablar inglés. Ok, veamos. Vamos a compartir igual nuevamente la pantalla para que podamos ya familiarizarnos con la clase y el tema o la temática de este día. Ok, sería esta nuestra primera sesión. Y el tema, a ver, sería, o el topic, affirmative and negative statements. This is beginners one, and this is the conference number one. This is the video conference number one. And today is Monday, June 13th of 2022. Yes? Para los que necesitan tener su toma ordenadita, su agenda, su cuaderno. Ahí está como la información general de esta sesión, de este día. All right. Affirmative and negative statements. Beginners one, video conference number one, Monday, June 13th of 2022. Okay. ¿Cuál sería nuestro objetivo? Class objective. At the end of this session, participants will be able to know how to use affirmative and negative statements. Number B. Y para iniciar, nos presentamos. My name is. Decimos nuestro nombre completo. I work at. El lugar donde trabajamos. My last name is. Como para recalcar, ¿verdad? O podríamos hacerlo por separado. My name is Blanca. My last name is Portillo. I am... ¿Cuántos años? I am 20 years old. I am 30 years old. I am 40 years old. I am 33 years old. A ver quién se recuerda de los numbers. And I work at. I work at el lugar, ¿verdad? I work at inglés corporativo. I work at in support. Right? ¿Está fácil esto? It's easy. My name is Blanca. My last name is Portillo. I am 42 years old. Well, 41 actually. I work at Inglés Corporativo. Este sería mi caso. Pero obviously, ustedes lo van a hacer con su information. ¿Yes? ¿Necesitan practicar previo a decírmelo? Vale, esto es tan sencillo como tomar un screenshot para saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que decir y lo complemento con mi information, ¿verdad? ¿Ya todos tienen el screenshot? ¿Yes? ¡Yes! O lo anotan. Either or. Cualquiera de las dos formas es aceptable. ¿Ready? ¿Yes? ¿Ready? Vale, pues dejo de compartir. Yes.
Vale, ¿cómo vamos a practicar primero? Con nuestros partners, porque si no da pena decirlo aquí a todos, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer con nuestros partners. Vamos a hacer grupos pequeños y se lo vamos a compartir a nuestros partners. Seguramente en algún momento los voy a intercambiar, los voy a poner a trabajar con alguien más. Cuando estén en un nuevo grupo, igual se tienen que presentar. Yes, ready? Bye, let's go. At my house, so my connection is very bad. How are you, Odalis? My name is Odalis. My last name is Rivera. I am 25 years old. I work at Acas de RL. Okay. I am 25 years old. My name is Simei. My last name is Callejas. I work at in El Rosal Beauty Supply. I am 26 years old. Compañero, me escuchó. Sí, sí, se escuchó. Ah, le escuchaba. Ah, vale. Ah, no sé si falta alguien más. Solo somos nosotros tres, ¿verdad? O hay, creo hay que un compañero por ahí se conectó. Sí, dos más. 23 years old. I work at El Rosal Beauty Supply. Sigo yo entonces. Hey. Good night. My name is Douglas. My last name is Morales. Okay. Okay. So I'm working. Sería, bueno, pero que la tuve sí tiene como traducción, podría decirlo como. Machuca Imports, o sea, ahí lo podría decir así. No sé, solo eso. No sé, ¿quieren practicar otra vez? Okay. Okay, vaya, inicio yo de nuevo. Vaya. My name is César Ernesto. My last name is Bonilla Solano. I am 13 years old. And I work at Corporación Ferretera. Hola, Ramón. ¿No se escucha? No sé, ¿alguien más quiere repetirlo para practicar? My name is Esmeralda Diagil. My last name is Santos Amaya. I am years old, 34 years. I work at
Alcaldía Municipal de Santa Ana. Good night, or good evening. My name is Douglas. My last name is Morales. I work at Don Pollo. I am 31 years old. Jenny. Good evening. My name is Jennifer. My last name is Aguilar. I am 26 years old. I work at Instituto Jesús Obrero. Okay. All right, welcome. Hello. 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 Hi. Hi. Nice. Ya casi todos regresaron. Okay, perfect. All right. Ahora sí, ya se nos quitó un poquito la pena. Ya nos podemos presentar ante todos. Okay. Siempre siguiendo, ¿verdad? La estructura que les había presentado. My name is, my last name is, I am years old, I work at. ¿Se recuerdan? Yes. Yes. All right. Yes. Vale, para aquellos que todavía están, que lo que nos dijo, estas son las frases. Se las voy a compartir en el, como imagen en su grupo de WhatsApp para que las tengan como mayor referencia. Porque no están muy seguros. Oh my God. Brenda dice que la sacó de la reunión. Y se lo comparto. ¿Pueden verla en su grupo? En caso de que no se recuerden cómo seguir, ¿verdad? Y ahí pueden tenerlo. ¿Ok? ¿Yes? Ya todos están en el grupo de WhatsApp. ¿Everybody? Yes. All right, perfect. Entonces, iniciamos con Douglas. Good evening. My name is Douglas. My last name is Morales. I am 21 years old. I work at Don Pollo. Interesting. Nice to meet you. Y todo el mundo le dice, nice to meet you. Le aplaudo. Okay. Nice to meet you, Douglas. Welcome. Douglas, he works at Don Pollo. We're going to eat pollo. Chicken. Yes. Yes. Okay. Where do you live? I live in Puerto La Libertad. Nice. So you work at Don Pollo in El Puerto. Estoy como soporte operativo, visito varios lugares. Different restaurants. No estoy fijo. Mm. Yes. Nice. Actually, they don't have restaurants, they only have the stores, right? No son restaurantes, solo son como tienda para llevar, ¿verdad? Son como puntos de venta solo para llevar, no hay para comer ahí hasta el momento. Exactly. When are you going to have a restaurant? No sabe. No sabe si algún día vamos a tener restaurants. Se ha aplicado en Guatemala, pero todavía aquí, por lo de la pandemia, no se ha hecho. Oh, really? Se está haciendo la prueba. Yeah. Interesting. Nice. Nice to meet you, Douglas. Thank you. Nice to meet you, too. All right. Continue with Mayra. Mayra Hernández. My name is Mayra. I work at Don Pollo. My last name is Hernandez. I am 23 years old. Nice to meet you, Mayra.
Y todos aplauden, claps. Quiero ver quién ya puede usar las reacciones. Las reales. Nice. Okay. You work at Don Pollo too. And where do you live? Yes, Don Pollo in Lourdes. In Lourdes. Yes. Nice. In a shopping mall. Or Lourdes downtown. In el centro de Lourdes. En el centro de Lourdes. Okay, so that is Lourdes downtown. Interesting. Odalis de María. My name is Odalis. My last name is Rivera. I am 25 years old. I am work at ACAS de RL. Okay, ACAS de RL. Okay, where? In what city? San Sebastián. In San Sebastián, San Vicente. Nice. And you are from San Vicente? San Sebastián. You are from San Sebastián. Nice. Mm-hmm. So you work and you live in San Sebastián. Mm, interesting. Do you walk to work? Caminando se va al trabajo. Nice. It's near your house. Your work is near your house. Interesting. Ajá. Yo no vi las reactions aquí para Odalis. Clap. Claps, claps, claps. All right. Nice. Juan Cristóbal. Hello. Hi. My name is Juan Cristóbal. My last name is Alemán. I am 47 years old. I am work at Desarrollos Consolidados. All right. Where is that? Desarrollo en Consolidados. Where is it? In Santa Ana, in San Salvador, in San Miguel? San Salvador. In San Salvador. And you live Santa in Santa Elena. In Santa Elena, all right. And you live in San Salvador? Yes. All right, nice. Great, so we're near. Near here. Nice to meet you. Okay, clubs. Nice to meet you. Juan Cristóbal, Mr. Alemán. Okay, thank you. Nice. Mario Ernesto López Ramírez. Good evening. My name is Mario. My last name is López. I am 56 years old. I work at the City Hall, Puerto de la Libertad. I live Puerto de la Libertad. And you live in el puerto too? Yes. Nice. So you meet a lot of tourists. You need to speak English with the tourists. Nice. Great. Surf City. In Surf City, it's true. There are a lot of tourists, right? Interesting. Awesome. Okay, Katia. Hello, good night. My name is Katia, pero... Call me, please, Alessandra. All right. So you prefer your second name. Yes. My last name is Escalante. I am 23 years old. I work at El Rosal Beauty Supply. I live in San Salvador, Mexicanos. Nice, Alessandra. We are near here. I live in Mexicanos too. Probably you're my neighbor. Alessandra, El Rosal Beauty Supply, isn't it? Yes. Where is it? In San Salvador, in Santa Elena? In San Salvador. All right, nice. All right, Andrea. Oh, the reaction. Somebody forgot their reaction. Hi. 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 My name is Simei. My last name is Callejas. I work at El Rosal Beauty Supply. I am 26 years old. I live in San Salvador City. Oh, nice. Awesome. Chimei.
Why Simei? ¿Por qué ese nombre? ¿Cómo? ¿Qué significa Simei? ¿O por qué, por qué te nombraron Simei? Es un nombre bíblico, pero el significado, o sea, lo busco en internet y no me aparece tan fácil. Tengo que rebuscarme mucho. Interesting. Pero lo, sí, lo voy a buscar y yo le voy a decir lo que significa. Homework. So, the idea was from your mom. The idea of naming my mom. Your mom. Okay, your mom and your dad. Alright, your dad. Alright, Yvonne. My name is Yvonne. My last name is Flamenco. I am 25 years old. I work at Sistemas Industriales. Interesting. What do you prefer, Yvonne or Zoraida? Yvonne. Yvonne. But you have two interesting names, actually. All right. Sistema Industriales, that is in San Salvador too? Yes. All right. Interesting. Briseida. Hello, good night. My name is Briseida. My last name is Vasquez. I am years old, 29 years old. I work at the Rosal. I live in Los San Salvador, Los Planes de Renderos. Wow, awesome. In Los Planes is cool now. Cool. Yes, every day. Yes, because today it rains a lot. Right. Nice. Nice, Briseida. Esmeralda. Good night. My name is Esmeralda Abigail. My last name is Santos Amaya. I am years old, 34 years old. Mm-hmm. I am work 8 Alcaldía Municipal de Santa Ana. And you live in Santa Ana, I suppose. Yes. Nice. Wow, how interesting. We have people from Santa Ana, people from San Salvador, people from Los Planes, people from El Puerto, and Lourdes too, right? Nice. Cesar. Hi, Cesar. Hi. All right. Good night. My name is Cesar Ernesto, and my last name is Bonilla Solano. I am 13 years old. I work at Guatemalan Steels. They have the offices here? Yes. It's San Juan Opico. Oh, interesting. Center of distribution. Distribution center. Okay, nice. And you live in San Salvador? Santa Tecla. No. In Santa Tecla. So you have to travel from Santa Tecla to San Juan Opico. Yes. Nice. How long? 1 hour? 30 minutes? 1 hour for recording. Because of the traffic. It's Los Choros. It's horrible. It's horrendous. Everyone. I know. Yes, I believe. I went to, where is this place called? Oh, Valle Zapotitlán on Saturday. And the traffic, I suppose it was going to be nice because it was Saturday afternoon, but. But now it's ever. Yeah, it's all the time. Yes. All the time. Nice. Thank you, Cesar. Daniel. Oh, the reaction. Hi, Daniel. Hello, my name is Daniel. My last name, Orellana. I am 21 years old. My work at a Machuca Imports. I work at Machuca's Imports. That's nice. Where is it? In San Salvador? Santa Tecla? In Santa Tecla, Ciudad Merliot. Oh, nice. And you live? Santa Tecla.
So you live near your work. Do you work at an office or you work from home? Do you do home office? Office. Really? Yes. Nice. Great. The reactions for Daniel. How old are you, Daniel? I'm sorry. Perdón. How old are you? 20? 21? 22? 21. 21. Yes, because you look very young. The youngest, probably. Oh, as well as Alessandra, probably. Yes. How old are you, Alessandra? 21? 22? And me? Yes. 23. So Daniel is definitely younger. All right, Brenda. Hi, Brenda. I can hear you. Quizá no tiene que hablar más fuerte. ¿Y ahora? Grítenme. Hello, everyone. My name is Brenda. My last name is Castellón. I am 24 years old and I live in San Juan Opico and I work at Rosal Beauty Supply. Oh, nice. El Rosal Beauty Supply. We have many from El Rosal Beauty Supply. Nice. And you live in San Juan Opico too? Sí. Yes. All right. Nice. Okay, who's missing? La reactions para Brenda. Y Brenda estaba haciendo un effort aquí por conectarse. La sacó de la sesión y se volvió a incorporar. Nice. Okay. ¿Qué más falta que se nos presente? ¿Ramón? Hi. El micrófono, Ramón. You have to turn on the microphone. Ay, Ramón, creo que si logra apagar la cámara y enciende mejor el micrófono, tal vez le logramos escuchar. Tiene dificultades, mister. Veamos, Ernesto, are you there? Hello, teacher. Hi. Good night. Nice. Well, good evening, actually. My name is Ernesto. My last name is Batres. I am 36 years old. I live in Sonsonate, but I work at Santa Elena, Antiguo Cuscatlán. I am... travel every day. Hello? You travel every day. Yes, yes. I travel all day, but I am doing home office 3 days. Essential 3 days. Okay, yeah. 3 days at the office in person and the rest of the week home office. Monday, Wednesday, and Friday. Mm-hmm. Saturday, I don't work. Oh, nice. Yeah. Yes, I am work. I am workmate to Cristóbal Alemán. Hello, Cristóbal. Hey. We are workmates. Hello. Nice. So you're yes. Partners at work. Yes. Nice. Yes, but from Sonsonate to San Salvador, it's about. Yes, it is very large. And the traffic as well. Where, yes, traffic very hard. Heavy. Very, yes. It's very heavy. Very hard. Exactly, especially when it rains, when there is an accident. Yeah. It's terrible. Okay. I know. Well, nice to meet you, Ernesto. Nice to meet you too. All right, thank you. Jennifer. Jennifer, Jennifer. Good evening. Good evening. My name is Jennifer. My last name is Aguilar. I am 26 years old. I work at Instituto Católico Jesús Obrero. I live in Hayaque. Hayaque.
Wow. En el Instituto Jesús Obrero es en Hayaque. No, the instituto is my house is 15 minutes and my work. Mm-hmm. So it's in the same city? No, no. El instituto está como a 15 minutos, es parte de Ateos, carretera Sonsonate. All right, so it's not in Hayaque. It's on the street, on the road to Sonsonate. Yes. It belongs to Ateos. Nice. Nice to meet you, Jennifer. Are you a teacher? Nice to meet you too. No. Bueno, is... sí, soy docente, pero por el momento estoy en biblioteca. Ah, okay. And when you teach, what subject do you teach? Educación básica. Okay, primary school. Nice. Yes. Interesting. All right. ¿Quién aún no se ha presentado? Estela. Estela. Hello. Hi. Hi. My name is Beatrice. My last name is Carrillo. I work at Alcaldía Municipal de San Esteban Catarina. I am 29 years old. Nice to meet you. Nice to meet you. Estela is your first name? Your name is Beatriz or Estela? Estela Beatriz. Ah, okay. And you prefer Beatriz? Yes. All right, perfect. Nice. Okay. Ramon. Can you fix the problem with the microphone? Oh, yeah. All right, go ahead. Are you listening now? Yes, now I listen. Ah, okay. Nice to meet you. Mm-hmm. Nice to meet you. My name is Ramon. My last name is Escoto. Mm-hmm. I work with Estela Beatriz in Alcaldía, San Esteban Catarina. Santa Ana. San Vicente. San Vicente. I got confused. Nah. All right. Nice to meet you. Nice to meet you too. San Esteban Catarina, San Vicente. And somebody from San Sebastian too. I know. Uh-huh. I listen. Nice. So you are neighbors probably. From yes, San Vicente. I know San Vicente. I know Apastepeque, Santa Clara, and Verapaz. I think I went to Verapaz long time ago. We are near. All the towns are near. Yes. Mm-hmm, true. And where did you study English before? Because you speak English now. A little bit. Did you live in the States? No. Only learn by yourself. I was studying in the university. At the university. Nice. But I have many problems with my English because my work, I never had time to practice. Practice, exactly. Practice is important, very important. Yeah. Yes. Definitely. You have to take advantage of these 2 hours to practice English all the time, okay? Okay. All right. Nice to meet you, everybody. It's a pleasure to have you here, definitely. Okay, let me see. I need to do something regarding this. Give me 1 second, please. I need to hold on. Just 1 minute. Okay. I need to do something about the attendance list. I need some help.
Give me 1 minute, just 1 minute. Here we go. This would be. Yes, now I think I can move this. Oh no, I cannot. 1 minute. I need to take the attendance once again. So All right, now we're ready. So remember that I mentioned at the beginning that we need to have the attendance 3 times during each session because it's some of the rules from INSAFOR. So I'm having the attendance once again, okay? Alexander Vladimir, okay. Not here, right? Andrea Simei, yes. Just say present. Yes, present. Exactly. Present. Nice. Benjamin? Benjamin was present. No sé qué le pasó, Benjamin. Se nos fue. Brenda? Present. Exactly. Briseida? Present. Present. Carlos Daniel? Carlos Daniel? Present. Present. César? Present. Present. Douglas? Present. Ernesto? Ernesto Batres? Ernesto Batres, present. Present. Nice. Esmeralda Abigail? Esmeralda. Por ahí estaba Esmeralda. ¿Qué nos fue? Estela? Present. Present. Yvonne? Present. Present. Juan Cristóbal? Present. Present. Katia? Alexandra, I'm sorry. Present. You're like, I won't say anything, Alexandra. Calante, present, all right? Mario Ernesto? Mario Ernesto? Se nos fue. Present. Present, okay. Present. Thank you. All right. Mayra Lizeth. Present. Present. Miguel Alexander. No, not here. Odalis de Maria. Present. Present. Ramon Antonio. Present. Present. And Jennifer Ivania. Present. Present. Nice. Solo nos conocimos a Vladimir y Miguel Ángel, Miguel Alexander, sorry. But the rest are here. Nice. Awesome. Voy a compartir pantalla para aquellos que aún no han encontrado el manual de INSAFOR. Es un PDF como este, que se llama Students Manual para Beginners. Yes, lo pueden tener guardado en su dispositivo. Y obviamente, si lo tienen impreso, les va a facilitar mejor el hecho de tomar nota, de ir como chequeando lo que ya hemos visto. Veamos. Definitely inicia con esta, que sería la Unit 1. Get to know someone. Como conocer a alguien. Yes. En este caso, obviously, vamos a conocer a nuestros partners. Ya se presentaron, ya nos presentamos, ya conocemos a algunos, ya somos partners de algunos en nuestro trabajo. So, eso nos facilita, ¿ok? Get to know someone, así se llama esta unidad. So, in this unit, I will be able to talk about what I do at my workplace and to say my occupation.
tengo que, así como ya me contaron dónde trabajan, I work at, y dijeron el lugar, la empresa, también decir qué hago en esa empresa. Yes? So let's start. Think about some positions that people can find in your workplace. Also mention yours. Bye. De todas, vamos a dejar de compartir pantalla. De todas, imagínense ahorita, llegan a su workplace, a su lugar de trabajo. ¿Cuáles son las occupations que ustedes identifican? Si yo trabajo obviamente en una university, yo voy a encontrar professors, secretaries, receptionists. Pero en su trabajo, ¿cuáles serían las occupations que ustedes pueden encontrar? Hagan un listado y lo escriben en el chat. It is, in my job, there are receptionists, supervisor, mechanics, drivers. No sé, ¿qué otro tipo de occupation? ¿Qué más puestos de trabajo podríamos encontrar en su trabajo? ¿Yes? Escriban dos o tres al menos, ¿ok? Teacher, how do you say bibliotecaria en English? Librarian. Viene de la palabra library. Librarian. Obviamente, tienen que incluir la suya, ¿verdad? Ok. Manager. Technical support. Salesperson. ¿Qué otros jobs? ¿Qué otros job positions can you find at your workplace? Chair. Chef? Could you repeat, please? Librarian? Yes. Okay. No necesitan decirme, yo hago tal y tal trabajo, solo digan, ¿qué diferentes occupations encuentran o diferentes posiciones de trabajo, puestos de trabajo más bien dicho, job positions que podemos encontrar en la empresa para la que ustedes laboran? Manager, okay. The salesperson, the receptionist, the secretary, pero eso lo escriben acá, ¿vale? Ok. Let's see, Odalises. Veamos, occupations. Ok, cajero, how would you say cajero? Cashier. All right. Okay. Lawyer. Executive. Lawyer. Accountant. Accountant. Okay. Deliverer. The warehouse manager. Mechanic, community manager, exactly. Teacher, secretary, engineer, librarian, mechanic, secretary, manager, designer, exactly. Todas esas son diferentes occupations. Obviously, esto va a depender del tipo de empresa para el que laboremos. Brenda? I have a question. Yes. How do you say for the venta? Salesperson. ¿Cómo? Salesperson. Sales, S-A-L-E-S, salesperson. Administrative, okay. Executive, assistant, administrator, developer, that's right. Okay, chef, technician, coordinator, salesperson, okay, developer, major, designer, security guards, assistant, that's right, administrative assistant, all right, perfect. I'll share the screen. Let's see. Mm-hmm.
Okay, siendo que acabamos de ver. How do you say? Ya algunos lo están aplicando. How do you say bibliotecario in English? How do you say no sirve para? Preguntar cómo se dice. Cualquier palabra en inglés. Yes. How do you spell? ¿Cómo se deletrea? What does it mean? ¿Qué significa? Can you repeat it? And I have a question. Eso también es very, very interesting that you use it. Siempre cuando tengan una duda, una pregunta, no duden en utilizarla porque eso le va a dar como más confianza también. Les comparto una imagen de acá. Let me see. I got a new screenshot. I'm going to share this screenshot with you in your group so that you can have. It's como a survival language, ¿verdad? Okay, there you go. Let me see. Vale. Ahora que ya me escribieron varias occupations que se pueden encontrar en su lugar de trabajo, en su workplace, ahora escríbanme qué hacen ustedes. I am a librarian. I am a secretary. I am a technician. I am a salesperson. I am a... I am a truck driver. I am a coordinator. I am a manager. I am a supervisor. Veamos. ¿Quiénes ya nos contaron a qué se dedican? ¿O cuál es su función en su company? For example, I am a teacher. I am a lawyer. I am a administrative assistant. I am a designer. I am, recuérdense. Exactly. I am an operational support. Mr. Douglas. Ernesto. I am an accountant. I am a librarian. I am an engineer. I am a secretary and administrative assistant. What else? What else? I am a delivery. I am an auxiliary. An auxiliary. An auxiliary. Yes, it's similar to an assistant. I'm an administrative assistant. I'm an accountant. Right. What else? I am a computer technician. Many functions. I'm a salesperson. I'm a manager, social network. Okay, so you're the, how do you call somebody who administers the social media? Como para resumir, a community manager. Yes? Community manager. I'm a community manager, that's right. I'm a salesperson, I'm a logistic coordinator, right? I'm a salesperson, I'm a manager. Great. Nice. Okay, I do many functions. I am a delivery and assistant in accounting or an accountant assistant. Yes. All right. Okay, perfect. Va, ahora no veamos. Para que nos lo puedan contar. Vamos a escribir. Yo le voy a escribir acá en el chat. ¿Cuál sería la pregunta? What do you do? Es tan fácil como what do you do? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿O cuáles son tus funciones? Right? I am an accountant. I'm a community manager. I'm an assistant. Esa sería la respuesta. I am. Yes? I am. He is, she is. Obviously, usted, como usted está hablando de usted mismo, dice, I am an accountant. I am an engineer. I am a lawyer. I am a chef. All right. Entonces, vamos a trabajar en grupo y
pregúntense las veces que sea necesario. Si usted ya se presentó, ya contó dónde trabaja, pero con una vez que se lo había contado a alguien, no se le va a quedar a la otra persona. Así, vuélvaselo a repetir. Solo que hoy le vamos a agregar a qué se dedican. Pero antes de decir, I am an accountant or I am an assistant, le tienen que preguntar, what do you do? O what do you do in that company? Yes? Se va a repetir todo lo que hizo al inicio. My name is, my last name is, I am 40 years old, I work at. Entonces, cuando llega ahí, le dicen, what do you do? What do you do at Rosales Beauty Supply? I am a community manager, this is that, ¿verdad? Is this clear? Thumb up. Bye. Igual va a trabajar con otras personas, no va a trabajar con los mismos, así que igual tiene que hacer todo otra vez. Let's see. Let's recreate the rooms again. Okay, here we go. Sí. Bueno, como quiera. Después sigo yo entonces. My name is Briseida Lisset. My last name is Vázquez. O tienen que preguntarme, what do you do? Algo así. Creo que después de hacer todo es lo último, el what do you do. Oh, ok, ya entendí, entendí. empiezo entonces. My name is Briseida. My late name's Vázquez. I am 29 years old. I live in Los Planes de Renderos. I work at. I am a room manager. No. No. I work at. I work at. Your name work. Tienes que decir tu puesto de trabajo. Ajá, lugar de trabajo. Ah, es cierto. I work at. Y ahí le vamos a preguntar a nosotros, what do you do? No sé. Okay. ¿Quiere volver a empezar? Sí, quiere volver a empezar. I work at. Ah, I know. Bueno, pues empezaré de nuevo. My name is Briseida. My late name is Vázquez. I am 29 years old. I live in Los Planes de Renderos. I work at Rosal Beauty Supply. What do you do? What do you do? I am a room manager. Oh, perfect. Excellent. Perfect. Thanks. Bueno, sigo. My name is Juan Cristóbal. My last name is Alemán. I am 47 years old. I work at Desarrollos Consolidados. What do you do? What do I you am do? Developer. Next. Perfect. Brenda, luego sigue. Hello. How about you? No sé. No, yo. ¿Me oyes? Yes. Sí, dale, dale. My name is Brenda. My last name is Castellón. I'm work out in Rosa Beauty Supply. I am 24 years old. What do you do? I am
36 years old. I work at Desarrollo Consolidado. What do you do in Desarrollo Consolidado? I am a supply chain manager. Okay, thank you. Thank you. My name is Yvonne. My last name is Flamengo. I am 25 years old. I work at Sistemas Industriales. My name is Beatriz. My last name is Carrillo. I work at Alcaldía Municipal de San Esteban Catarina. I am 29 years old. What do you do? I am asistente contable, pero casi no lo puedo pronunciar. Pronúncialo, don Ramón. Es a counter assist. Algo así. Counter. Andrea. ¿Quién me hace la pregunta? Yo. What do you do, Odalis, in your work? I am a accounting, no sé, contador, algo así. No estoy muy seguro. Accountant. Accountant. Yes, accountant. I am an accountant. Thank you. You're welcome. I am accountant. What do you do, teacher? Hi. I teach teenagers during the day, and I teach adults at Inglés Corporativo online classes. And you, what do you do, Esmeralda? Thank you. What about you? Accounting? You say accounting assistant or auxiliary? Mm-hmm. All right. Interesting. Thank you. You finished? Everybody participated? Yes. All right. Perfect. All right. Come back. Ya regresaron. Yes. Did you come back? Yes. All right. Nice. I will be back. I'll be back. In a minute. All right. Bye. Veamos. De las personas con las que usted trabajó, me tiene que contar por lo menos de una persona. Por ejemplo, si yo trabajé con Mr. Douglas Ernesto, yo le puedo contar de él. Y yo le diría, Douglas is an assistant, or Douglas is an engineer, or Douglas is a manager. Yes? So, podría ser que nos cuente nada más su occupation, o tal vez el lugar donde él trabaja. Podría ser Douglas is an assistant or he is a manager at Don Pollo. Es lo que ustedes recuerden. ¿Yes? De alguien con las personas con quienes usted trabajó. ¿Ya lo tienen? ¿Ready?
Ya se les olvidó. Ready. Ready. Vamos a ver, vamos a utilizar la opción de levantar la mano. Una vez que levanta la mano primero, y en ese orden me lo participo. Raise your hand. Ah, está. Nice. Ok. Juan Cristóbal, tell me. Yes. Alessandra is community manager. Okay, Alessandra is a community manager at El Rosario. Es El Rosario. Okay. All right, Alessandra. Briseida is a supervisor at El Rosario Beauty Supply. Okay, we say that is a supervisor at Aerosol Beauty Supply. Simei. Hi, Daniel Oriana is assistant delivery and assistant account. I remember. An accountant and delivery assistant at? At, I don't know. No recuerdo. I don't know what company. No recuerdo. All right, nice. Uh-huh. Let's see, Ernesto. Ajá, Ernesto. ¿Qué quién nos va a contar, Ernesto? Hello. Douglas Ernesto is an operational support at Empollo. Good. Okay. César. Hi. I am industrial engineer and I work as logistic coordinator. Okay, as a logistic coordinator. Do you remember about anybody else? You don't listen? Do you remember this? About somebody? Somebody's occupation from your group? Yes. I series assistants and gerentes, no me acuerdo cómo se dice. Managers. Uh-huh. All right, from your own company. What? That those people are from your company? Yes. All right, great. Danny? Hello. Esmeralda Abigail is accounting. An accountant. Accountant. Esmeralda is an accountant. Yes, nice. Okay. Somebody else? Alguien más? Si no tiene la mano virtual, pues la mano física. Mayra. Hello. Hi. Estela Carrillo, accounting assistant. A computer assistant? What? Repeat, please. Estela Carrillo, accounting assistant. Oh, Estela Carrillo is an accountant assistant. Yes. Okay. Nice. Yes. Briseida? Alessandra Escalante is a manager de TikTok. All right, nice. Uh-huh. Somebody else? Alguien más? Raise your hand. Ajá, ¿quién no ha participado? Who hasn't participated? Okay. Mario, Mr. López. Your microphone. Juan Cristóbal is a developer. Okay, Juan Cristóbal is a developer at? I don't remember. I don't remember. Nice. Okay. Interesting. Yvonne. Hi. Ernesto Batres is manager. Okay. Ernesto Batres is a manager. Nice. Esmeralda. Hello. Andrea Callejas is counter. Andrea Callejas is an accountant. Nice. All right. Andrea is like, sin name.
Alexandra. Okay, good. Bye, ya pueden bajar la mano. Odalis. Me levantó la mano, Odalis. Why not? Hi. Hi. Yes. Andrea. Y ella llevaba las cuentas. Andrea is an accountant. Tell me, Andrea is an accountant. Okay, good. All right, let's see. Veamos. Acá tienen algún vocabulary, no es que tienen, o sea, existen muchísimas occupations, pero estas son como algunas, ¿verdad? Que pueden ustedes como tomar de guía en su manual. Tenemos maintenance, supervisor, engineer, floor manager, truck driver, and secretary. ¿Ok? Y obviamente, aquí están desordenadas las palabras. ¿Qué palabra creen que iría acá? Engineer. 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 ¿Y cómo la deletrean? Vamos a ver. No me puedo. El alfabet, teacher. A-N-G-I-N-E-R. Ok. Engineer. Y... N-G-I-N-E-R. Engineer. Ajá, el number two, ¿qué palabra sería? Floor manager. Floor manager. Floor manager. How do you spell that? F. F. L. L. O. 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 R. M M A I N G R R manager, floor manager. Number three. Secretary. Secretary. Why? Secretary. And this one? Truck driver. Truck driver. Truck. T R U R U C K K D R I I E R R. Driver. Truck driver. ¿Cuál nos faltó? Supervisor and maintenance. Vamos a hacer algo. El problema es que si yo subo esto, se deforma todo. Porque solo les había mostrado esto, así que vamos a borrar la primera y vamos a subir el PDF. Entonces, aquí sabemos que es supervisor y acá es maintenance, right? Y ustedes igual lo completan en su PDF, en su manual. Vamos a movernos ya a la parte de estructura. Esto es lo más básico en inglés. This is the most basic structure in English. Affirmative and negative statements. ¿Cómo formulamos? Statements es como un enunciado, lo más simple posible. Yo soy, yo estoy. Yo no soy, yo no estoy. Ahorita ustedes están o no están en su trabajo.
I am not. I am not. Para eso necesitamos una estructura negativa. Pero usted dice, yo soy manager. O yo no soy abogado. Entonces, para eso usamos affirmative o negative. Obviamente, en English tenemos dos possibilities. La forma larga y la forma contractada. I am Natalie. Esto lo puedo hacer de una forma más corta. Y contracto el I am. ¿Y me queda? I am. Am. I'm Natalie. Yes? Okay, you are a secretary. El you are separado, pero si yo quiero decirlo los dos juntos, lo uno y digo. You're a secretary. He is an engineer. He is an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. I am not Natalie. Por ejemplo, si yo le llamo a alguien, por decir, Rebecca, y usted me dice, no, yo no soy Rebecca. Usted dice, I am not Rebecca. I am not. Contracto el I am con am. I'm not Natalie. Right. You are not a secretary, or you're not a secretary. Mm-hmm. He is not an engineer, or he's not an engineer. She is not a floor manager, or she's not a floor manager. Vale. ¿Cómo vamos a practicar eso? Ahorita, pues, vamos a respetar los ejemplos que nos dan acá. Obviamente, ustedes después pueden sustituirlo por ejemplos propios. Así que, para los que no tienen el manual, voy a compartir este screenshot en su grupo de WhatsApp. Y lo único que tienen que hacer es leerlo. Leerlo de ambas formas. De la forma larga, de la forma contractada. De forma afirmativa, de forma negativa. Ok, vamos a estar trabajando en pairs. En pareja, cuando una persona lo haya leído todo, lo lee la otra y ahí termina la actividad. Si mientras mi compañero o mi compañera está leyendo tiene alguna dificultad, yo le puedo apoyar y le puedo decir, esa se dice tal y de tal forma. Igual, si yo estoy leyendo y la otra persona se da cuenta, se percata que yo estoy haciendo alguna de forma incorrecta, me lo puede decir. Esta es una comunidad de aprendizaje y todos tenemos que apoyarnos. That is solidarity. ¿Okay? Veamos. Vamos a crear los groups. Dijimos que in pairs, ¿verdad? Veamos. Vale. Si algún grupo queda de tres, pues no hay problema. Creo que es uno nada más porque esa persona no se puede quedar sola. All right. Ya lo tiene usted. Hello. Hello. What happened? Hello. Hello. Tell me. Te había quedado sola. Are you alone? Sí, okay. I am Natalie. Uh-huh. I'm Natalie. Así, ¿verdad? I am Natalie. You are a secretary. Uh-huh. You are
a secretary. That's right. He is an engineer. He is engineer. Mm-hmm. He's an engineer. Engineer. She is a floor manager. She is a floor manager. I am not Natalie. I'm not Natalie. Mm-hmm. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. Mm-hmm. He's not an engineer. Engineer. ¿Cómo? Engineer. Engineer. Yes. Engineer, okay. Mm-hmm. He's not an engineer. She is not a floor manager. She is not a floor manager. Mm-hmm. That's it. Okay. Se había quedado sola. Sí. All right. Vaya, te la pongo en otro grupo, don't worry. Okay, gracias, thank you. I am Natalie. He's a flow manager. Forma negativa. Es lo mismo solo que con apóstrofe. Va. Affirmative statement. I am Natalie. I'm Natalie. You are a secretary. You're a secretary. Aquí lo dice, is an engineer, ese I-N, así se pronuncia, an. Ajá, porque en, ajá, es como his, a, cuando dice an, es en, he's an engineer, ajá, porque la como que se puede ser como e, algo así. Ajá, he's an engineer. No escucho nada. I am Daniel. Daniel, you are a secretary. You're a secretary. You're a secretary. He is an engineer. She's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. Floor. Yeah. Yeah. Okay. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He is not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Está bien, excelente. Okay. Nos vamos a preparar para la próxima con las herramientas. Okay, está bien. Aparte que necesito mis lentes, creo yo, porque me estorba. La iluminación. Hola. Seguimos practicando entonces. Ok. Sí, diga. Ok, yo. I am Natalie. Dígalo usted nuevo, y ahí sigo yo después. Ok, I am Natalie. Ajá. I'm Natalie. You are a secretary. ¿Sí? You're a secretary. He is an engineer. He's an engineer. She is a floor manager. She's a floor manager. I am not Natalie. I'm not Natalie. You are not a secretary.
You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. It is a floor manager. Vaya, sigo entonces. I am a Natalie. You are a secretary. You're a secretary. He's an engineer. He's an engineer. She's a floor manager. She's a floor manager. I am not Natalie. I am not Natalie. You are not a secretary. You're not a secretary. He is not an engineer. He's not an engineer. She is not a floor manager. She's not a floor manager. Sería. All right. Hi. Hi. ¿Tal les fue? Very good. Very good. ¿Alguna situación que quieran comentar? ¿Algo que no que les quede claro de la practice? ¿Alguna duda que haya surgido? La forma correcta de pronunciar la palabra secretaria. Secretary. Secretary. Yes, como haciendo énfasis en la primera sílaba, secretary. Ah, ok, con la duda que tenía. Secretary. Yes. Okay, perfect. Okay. Uh-huh. ¿Alguien más? Somebody else? La palabra engineer. 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 Yes, como English. Engineer. Oh, okay, okay. Mm-hmm. Engineer. Yes. Thanks. You're welcome. ¿Algo más? Me pareció que alguien tenía la duda si era lo mismo. You are, your. He is, his. Es lo mismo, solo son dos formas diferentes de decirlo. Obviamente cuando ya hayan aprendido un poco más, ustedes con cuál de las dos formas se sienten más, como más cómodos, pues usan esa forma. Eso es más que todo en speaking, ¿verdad? A la hora de hablar. A la hora de escribir siempre se sugiere no usar estas contracciones. Pero a la hora de hablar eso es súper, súper común y súper fácil, obviamente. Ya no necesito decir como dos palabras, sino que la uno y digo una sola. Yes. En lugar de decir, I am a secretary. Digo, I'm a secretary. Y eso hace como que agilice la fluidez. Yes. No sé si hay algo más, ¿no? That's it? Are you sure? Sure, sure. Sí, yo, ahí en afirmativo donde dice he's an, ese an, ¿cómo se pronuncia? An, tal cual. Sí, tal cual. Generalmente va a haber a o an. A o an se refiere a uno. ¿Por qué? Que ahí está an, porque la siguiente palabra es una palabra que inicia con vocal, engineer. Entonces, si la palabra iniciara normalmente con una consonante, no hay problema. Digo a secretary, a lawyer. Pero si la palabra inicia con una vocal, accountant, por ejemplo, diría she is an accountant. He is an accountant. Ok, gracias. Yes. All right. ¿Algo más? Something else? No? Sure? Seguros? It's okay to ask questions. De hecho, de esa forma es la que más aprendemos. No se preocupen, no se sientan mal. How do you say asistente administrativo? Administrative assistant. Administrative assistant. She is an administrative assistant. Or he is, or I am, or you are. Ahí va a depender, ¿verdad? Si
Me refiero a mí, a él o a ella. All right, you're welcome. Okay. Vale, aquí tiene un exercise. Veamos. Vamos a resolver esto entre todos. Complete the following sentences using the correct form of the be and the occupations in parentheses. Alan, ¿cómo complemento la oración? Is truck driver. Alan is a truck driver. A truck driver. Alan is a truck driver. Punto. Esas son dos cosas que hay que mantener siempre en perspectiva en inglés. Tal vez en nuestro idioma no le demos tanta importancia, que es inicial mayúscula y punto al terminar una oración. ¿Bien? Pero en inglés esto es clave. Es como lo mínimo que se puede hacer. ¿Yes? Si estos dos requisitos no los cumplen, es como una oración, aunque tenga todo lo que debe llevar, el verbo esté conjugado correctamente, la oración es considerada incorrecta. ¿Yes? Dice fin, todo inicia con mayúscula, termina con un punto. Yo aquí le puse el punto por exagerar, pero en realidad aquí ya se lo daba. ¿Yes? So Alan is a truck driver. Bye. Number two. I am an assembler. Is that right? I am an assembler. Un ensamblador, ¿verdad? Okay, Michelle. Is floor manager. Is a floor manager. Yes. Okay, Michelle is a floor manager. Oh my God, my dog is so crazy. She's sleeping all the time. Number four, my boss. Maintenance. All right. Yes, my boss is not a maintenance. He is not manager. Floor manager. Right. Tina. He's an engineer. All right, Tina is an engineer. All right, y acá les queda el espacio para ustedes. Escriben su name, su occupation y algo que no son. Por ejemplo, si usted dice, okay, my name is Douglas Morales. I am a accountant assistant. I am not a floor manager, podría ser. Ahí dependiendo de su creatividad, ¿verdad? Obviamente usted sabe su nombre, usted sabe su occupation, sabe que no es. ¿Okay? Así que se los dejo ahí a su discreción para que lo complete. All right. Y aquí, obviamente, les preguntan a dos compañeros más, podría ser. Ok. Yo tengo una pregunta. Yes, dígame. La parte del ejercicio, ¿por qué uno pone A y el otro pone A? Ok, acá en el caso de engineer, o sea, dependiendo de la palabra que continúe después de a o an, generalmente es a, que significa uno. Pero si la palabra que continúa después inicia con consonante, pongo a, no hay problema. A lawyer, a driver. Pero si la palabra que continúa inicia con una vocal, no puedo decir a y otra vocal seguida. An assistant, ¿yes? An engineer.
Yes? All right, perfect. Bye. Continuamos con la presentación. Veamos, se identifican. This one. He is. Engineer. He is an engineer. Yes. An engineer. Well, this right. Picture is assembled. Truck driver. Assembler. Truck driver. Assembler is a truck driver. Truck driver. Truck driver. Floor manager. She's a floor manager, probably. Supervisor. Is a supervisor. Engineer. Is an engineer. An engineer. Secretary. This is secretary, probably, right? Could be. That's supposed to be. Bye. Para reforzar la parte que les mostraba, affirmative and negative, ¿verdad? I am, you are, he is, she is, it is, you are, we are, they are. Obviamente, aquí está la parte negativa. I am not. Si se fijan, lo único que le agregamos es el not. El not. Exactly. You are not. He is not. She is not. It is not. You're not. We're not. They are not. Eso sería como la parte. La parte contractada. I am se nos convierte en am. You are. You are. He is. His. She is. She's. It is. It's. You are, your, otra vez, dos veces, you are. Uno es para una persona en singular, y la otra es para ustedes en plural. Yes? We are, we're, they are, they're. Y luego la forma contractada y negativa. I'm not, you aren't, puede ser, o you're not. Tiene dos formas de contractarse, la forma negativa. He isn't, she isn't. It isn't, you aren't, we aren't, they aren't. Es como la forma más común. Pero sí, existe la otra forma también. ¿Ok? Let's continue. Ajá, ese es el ejercicio que ya resolvimos. Como nos había quedado la primera. Alan is a truck driver. El 2, ¿cómo nos quedó? Michelle is a floor manager. Uh-huh. That is number 3, correct. But number 2? I am an assembler, right? Uh-huh. Number 3, ya no la habían dicho. Michelle? Michelle is a floor manager. Number 4? He is not a floor manager. Ahí va a depender de dónde usted quiera contratar o no quiera contratar. Tina. Tina is an engineer. Right. Ajá. ¿Cómo nos queda acá? Aquí tenemos que sustituir. Tenemos que buscar el pronombre. Some, of course, lo sustituyo por el pronombre he. Y le agrego he is. Entonces digo his, a boy. Pero una cow sería he, she, yes. Or it's. It's. Estamos hablando de un animal, ¿verdad? Entonces digo. It's. Y acá le puedo contactar así. It's big. A cow, it's big. My. He's a big boy. Is a big boy. Right, Mary? She's
She's a little baby. It's a little baby. Car. It's red. Ah, es que es rojo. Right, it's color rojo. Billy. He's a doctor. He's a doctor. He's a doctor. Jane. She's a good student. She's a good student. Mouse. It is. Estoy hablando de un animal, ¿verdad? I'm sorry. Digo, it's gray. Dog. It's brown. It's brown. It's brown. And dad? He is at home. He's at home. Right. Okay. All right. Regresar a la presentation. Solo corroboro un dato más. Veamos, ¿a quién le correspondería acompañarnos a la sección de one-on-one este día? Debido a que Alexander no está, sería André. Oh, ya está Alexander, how are you? Alexander. Oh my God, ¿qué se nos hizo? Alexander, are you here? No, ¿verdad? Bueno, está. Entonces sería Andrea. Andrea. Simei. Hi. Excuse me. Bueno, a usted le correspondería quedarse los 10 minutos de la sección 101. ¿Yes? Yes. Vale, vamos a nada más chequear attendance una vez más. Alexander, Vladimir not here, Andrea here, Benjamin Isaías. No sé qué pasó, me pareció verlo. Brenda, Deseida, Carlos Daniel, Douglas, Ernesto, Patres, Esmeralda here, Estela here, Yvonne here, Juan Cristóbal here, Katia, Mario, Mayra, Miguel si no, ¿verdad? Odalis, De María, yes, Ramón Antonio, yes, Jennifer, yes. ¿Yep? Ok, ¿algo más que nos quieran compartir, que quieran agregar antes de que nos quedemos con Simei? Solo tengo una pregunta, ¿qué significa assembler? Assembler. Como alguien que ensambla piezas. Puede ser en alguna fábrica. Ensamblador. All right. ¿Algo más? Something else? No? Sure? No. All right. Sure. Al inicio de la clase decimos good evening. Y cuando nos despedimos decimos Good night. See you. Goodbye. Goodbye. See you later. Goodbye. See you tomorrow. See you tomorrow. Si May no se vaya a salir. Bye. See you tomorrow. Si May se queda, ¿verdad? Bye, solo se queda sin me, remember, bye. Bye, así me, ya nos dejaron acá. Solo bye. No, ahorita usted se queda 10 minutos más. Ah. Sí, en la sección de one on one, es como la asesoría, digamos, de 10 minutos con cada uno de los participantes, si tiene alguna duda o algo que quiera que le apoye. Con lo de la occupation, yo no sabía cómo
poner que elaboraba cheques, pero o sea, traducirlo en inglés como I elaboration. Sí, sería... Si dice la actividad como tal, puede decir I made or I write checks. Pero que, como digamos, como cuál es el título de su ocupación. Asistente administrativa. Administrative assistant. Pero si ya le explican, como ya le piden, explique qué implica ser una administrative assistant. I create checks, I write checks, I write reports, I send, no sé, documents. Ya eso ya es como más explicar a detalle a qué, o sea, en qué consiste ser una administrative assistant. Como las funciones, ¿verdad? Porque yo intentaba como explicarle a eso, pero no sabía cómo decirlo en inglés. Sí, eso es que ahorita solo le estaban pidiendo que dé como el rol, digamos, nada más. Pero ya si quiere explicar eso, sí ya tendría que como saber cómo se dice cada actividad. Sí. Quería decirle de que yo veía y revisaba las cuentas por pagar. Pero no sé. I send ¿cómo checks. I check. Send checks. I check the. Send checks or check accounts. Account. Bank accounts. En cuanto a los verbos. Eso se vería más después. Sí, quizás un poquito después, sí, porque ahora como porque, no soy la primera clase, pero como no son bien, bien extensos. Y como ya escucharon que dicen que los verbos, con los verbos, es como lo más básico para... Exacto, es como la una de las funciones más principales, digamos, saber acciones, ¿verdad? Hacer, vender, llevar, traer, o sea, todo eso. Entonces, si tiene un listado de verbos, pues lo puede buscar, lo puede download, estudiar o aprenderse lo que, ponerse una meta de aprenderse unos 3 verbos diario. O sea, ahí va a depender de qué forma usted aprenda. Porque yo le podría decir, haga un listado, escríbalo o busque imágenes que represente cada acción, pero usted tiene que considerar especialmente de qué forma usted siente que se le queda más. A good option is to solo tener el listado no funciona porque puede estar el listado ahí. Puedes ir aprendiendo así como unos 3 al por ponerlo, día. Ponerlos en post-it. En presente. Ponerlos en post-it, bajar un screenshot, poner un screensaver en el cell phone, poner un reminder, ver un video. O sea, pueden funcionar muchas cosas, pero va a depender qué usted cree que le funcione más. Y más después sería que lo vamos a ver. Sí, lo vamos a ver, yes, for sure. Como en las 12 clases más ya empezamos a ver eso. Yes, y en cuanto a la tarea, es hacer la de las oraciones, ¿verdad? De completarla y lo que decía, pero en base a nosotros. Sí, puede ser la primera en base a ustedes y las otras dos preguntarle a alguien más. Pero como si no tienen contacto con las otras personas, de lo que recuerdan. De los que recuerdo, sino de, digamos, de mis compañeras. De las compañeras también podría ser, exacto. Sí, tiene más fácil porque... ya saben que son ellas a qué se dedican. Si no, para practicar, inventarse otra, ¿verdad? Exactly. Nice. Solamente. Ok, vale, pues ahora en inglés, cuéntame. Tell me. ¿Qué se recuerda de la clase, pero en inglés? Díganos, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que practicó? ¿Qué fue lo que hizo? Me recuerdo que vimos, bueno, primero de la de presentation. No sé si lo puedo repetir y si me corrige. Of course. Bye. I practice the my name and my last name and I work and I'm my edad. My age. Que puede decirlo de una vez tal cual lo dijo. Como si estuviera presentándose ahorita. My name is Simei, my last name is Calleja. I work at El Rosal Beauty Supply.
I am 26 years old. I live in San Salvador City. A lo que se dedica, I am administrative assistant. Yes, I am an administrative assistant. I am an administrative assistant. Me trago. Yes. De una vez puede decir, I am an administrative assistant at El Rosal Beauty Supply. I am administrative assistant at El Rosal Beauty Supply. In the class, vimos lo affirmative statement and negative and affirmative statement is, for example, Natalie is a floor manager. And negative, Natalie is not a floor manager. Very good. Sí, ya veo que sí recuerda. Sí, sí, nice. Recuerda. Así sí le pregunto. Como un resumen. I don't remember. That's great, that's good. Sí, practicar como ejercitar la memoria es muy bueno para aprender un idioma. Porque definitivamente uno va a tener que recordar cómo se dice. Va a tener que recordar cómo se ordena, va a tener que recordar la estructura. Entonces, that's really good. Así que continuar practicando la memory. That's great. Thank you, Simei. Nice to meet you. ¿Y qué hace todo esto el Floral Beauty Supply? Vende productos de belleza, entiendo. Sí, productos de belleza, como shampoo, acondicionador. Beauty salon. Tratamiento, para salón. Y también para uso personal, tienen maquillaje, todo lo que tiene que ver con la belleza. Pero no tienen stores, solo por mayoría. ¿Qué? ¿Tienen tiendas o solo así por mayoría? Sí, tienen 7 sucursales. ¿Really? Tienen, sí. No sé si las ha visitado alguna vez. No. Tienen una en Metrocentro, en Sonsonate, en Plaza Mundo, Soyapango. ¿Really? Dos. En Apopa también. Nice. Y van a abrir una en Antiguo Cocatlán. Wow. Interesting. Yeah. ¿Y todos los products los hacen acá o los importan? Sí, se importan la mayoría de productos. Sí, hay unos que laboratorios suizos, ya empresas. Están aquí, pero quizás digamos de otros países, pero sí tienen aquí, ¿verdad? Y proveedores de acá. Nice. Algunos sí, de Panamá. Algunas cosas. That's great. Creo que haber visto, pero creo que no me había fijado tanto en el nombre. Pero sí. Ajá. Because I work in. O sea, yo trabajo en una empresa, pero sí está cerca de Plaza Mundo y creo que he ido alguna vez. Y yo vi una mega tienda de Beauty Supply. Sí, sí, hay varios, pero ajá. El Rosal Beauty Supply es como de los más grandes, antiguos. Ajá. Sí, también se han, oiga, se han expandido un montón. Can you listen to my dog? Yo sé. Do you listen to my dog? No. Ay, no escucha a mi perrita durmiendo. Es que no le entiendo lo último, teacher. Vaya. Do you listen? Que si puede escuchar cómo ronca mi perrita. Ah. No. No. Oh, thank God. Sí, ahorita. She's terrible. She's sleeping. No. Siempre está dormida la perrita. No puede dormir otro lado. De verdad. Ay, es bien apegada. Very, very close to me. Pues no me había fijado hasta que me dijo. Tenga, yo qué pena, siempre me va a escuchar. Bueno, pues, thank you so much for staying. It was a pleasure, okay? Thanks. Gusto. Gracias, igual, un gusto. Nos vemos mañana. Good night. See you, good night. Hasta mañana. Bye. See you tomorrow. See you. Bye.